mi padre ha vuelto a hablar de ti. De tu sueño, de tu historia. Aquello que comenzaste, nosotros lo acabaremos. Acompañando a mi padre y a mi madre y disfrutar, sí, sí, disfrutar de un Mallorca incluso de tercera división. Lo mágico es que lo has dejado todo escrito. És tot una vida. Viatjava les gaunes depenent de si mateix, s'havia de guanyar i tot estava de cara. Pujar segur, no podem perdre mai, no podem perdre mai. No, estem a primera, a primera. Amb aquesta afició no se pot perdre. 3.500 mallorquinistes es desplaçaren a Logronyo a donar suport a uns jugadors més conscienciats que mai, sabedors que estaven davant una oportunitat històrica. Però sobretot el pressing en el centre del campo que exista, eh? Vamos en casa, eh? Sin miedo, sin miedo, ánimos. Aquí. Pep Bonet, Bernal, Orejuela, Demia Amé, Izquierdo. Aquest és el gran ambient, impressionant ambient a les gaunes de Logronyo en aquest decisiu partit. Moment que registra les nostres càmeres de la sortida del Real Mallorca. Sembla al camp de les gaunes. Descompost. Ha hagut una falta en García Jiménez. Lotina i gol. Gol en Orejuela. Atenció. Pot ser perillós. Pot ser perillós, Matalena, gol! Quin gol, senyors! Ara se poden arreglar les coses. Busquets, perfecte, Lluís García! Gol! Mallorca, que tenemos que subir a primera división. Ahí está Pedraza con la pelota, va a poner el balón, llega Miguel Ángel, la va a rematar de cabeza, la cuadra, gol, 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 Dios mío de mi vida. Gol, 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 gol. Remate de cabeza, Tommy Encono no pudo detenerlo. ¡Qué chicharro del Mallorca! ¡Qué golazo de Nadal! ¡Marca el Mallorca! ¡Marca Nadal! Jugarán Quique a la portería,
David amb el número 3, Barbero, Galca, Marcelino, Lluís Carreras, Stankovic, Olaitola, Soler, José Manuel i Carlito. Llavors l'àrbitre, hi ha hagut mà intencional, hem vist el gest, però diríem que s'ha hagut una mà d'aquella frase típica del col·legi, que la pilota ha anat a la mà i no pas una mà a la pilota. Aviam, oportunitat, doncs, en aquell llançament de penal de Klimovic. És penal. Ara veurem millor. No, no, és claríssim. Sí, sí, sí. És penal, és penal, és penal. És penal. No s'ha fent afavorit, ni molt menys, el Mallorca per les emissions. Que també hi ha Obicu, ara pilota per Carlitos. Gol, 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 gol. Ha marcat Carlitos. Ha marcat el Mallorca. Empatat del conjunt balear. Un gol importantíssim que pot valer convertir el Mallorca en un equip de primera. Rayo que baixa a la segona divisió i l'eufòria aquí la tenim. I ara s'adrecen els aficionats que han vingut aquí. Un Barbero, 300 seguidors han vingut fins aquí. Sí, 450 que es van quedar. Todo preparado, por tanto, Manuel Díaz Vega, que va a dar el pitido inicial para que comience el partido de vuelta. Ha puesto la pelota en juego el Mallorca. El centro de Soler, Dani. Y gol, gol del Mallorca, gol de Dani. Muy buena jugada. El balón de la apertura a Soler, que utilizó a Stankovic para quedarse en una posición ventajosa para el centro. Final de la Supercopa, el Mallorca vence en la 13ª edición. Enhorabuena al equipo de Héctor Cooper, que ha conseguido doblegar al Barcelona. Aquí está la entrega al capitán del Mallorca, Paco Soler, el único hombre superviviente de aquel Mallorca que disputó la final de la Copa del Rey de 91 y que como capitán del conjunto recoge un trofeo desde luego merecido. Ha sufrido mucho este equipo, ha trabajado muy bien y yo no sé quién fue el que dijo que el fútbol siempre te da una segunda oportunidad, pero esta vez el Mallorca sí que la ha aprovechado, Michel. Y la ha aprovechado sobre todo basándose en lo que ha hecho el año pasado, jugar bien, confiar en su sistema de trabajo y estar muy atento. Yo creo que son un gran equipo. Del Arsenal y del Mallorca, un Mallorca que decimos con muy pocas novedades con respecto a un equipo teóricamente titular. Ah, qué buen balón para Luque, Luque dentro del área, penalti. Penalti, vamos a ver la cartulina. Que tiene la responsabilidad de abrir el marcador en la Liga de Campeones para el Mallorca. Va Vicente, el disparo tranquilo, gol, 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 gol. Lo que vale la veteranía, qué tranquilidad la de Ngonga para materializar el primer gol en la Champions League del Mallorca. En esta oportunidad, gol, 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 gol del Real Mallorca. Gol del Real Mallorca, gol de Pandiani. Oh, que bé. Atenció, Eto'o. Gol de Samuel Eto'o. Gol de Samuel Eto'o i s'ho mereixia. I me pareix, evidentment, li dedicarà. Ara sí que es partit de mort. Gran jugada de Samuel Eto'o. L'altre perdent, no se parla. Molt bé, aquí, aquest 0-2. Ara sí que volen dir que, com a mínim, tenim la tapadora i ses anys de sa copa. Allò, eh? Sempre han de davant. Aquesta vegada de cop, ara cap a l'estat, ara cap a l'estat, ara cap a l'estat, ara cap a l'estat. Quin golarro, quin golarro! Gol de Eto'o, gol, 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 gol de Samuel Eto'o, que se'n torna a anar a la banca, la final en Eto'o. Quin gran gol que acaba de fer, no? Amb una exhibició de tàctica. La Copa de Nadal, bueno, esta es la felicidad de los campeones. Se le ocurrió. Ahí la estación.
haciendo partícipe a todos sus compañeros de ella. Para el Nadal también es un reto salir de un club como el Barcelona, un club grande, venir al Mallorca y poder cosechar títulos, pues también es un, algo importante en su carrera. Cambio de terreno de juego para Aibar, hacia sus aficionados. Molt malament, molt d'anys seguint el Mallorca, això és una pena molt grossa, estic molt malament. I és una puta vergonya, 36 anys sense tocar el fondo, 36 anys, mon pare, la meva família, és una puta vergonya. Molta ràbia i que això no et juga per una afició que lluita durant 100 anys i sobretot els joves que no han viscut una segona B, i és molt trist com un equip així, un club així acabi d'aquesta... Una pinya i final! El Mallorca, el Reial Club Esportiu Mallorca, és equip de segona divisió A. El Mallorca vuelve a la élite, un equipo que venía de segunda B, regresa a la Liga Santander. Enhorabuena a los vermellones.